Nos encontramos aquí con el licenciado Ángel Miranda, propietario de la empresa Belay Tours de Tarija. Cuéntenos un poco sobre este primer punto, que estamos en esta travesía tan importante. Bueno, nos encontramos en lo que sería la falda laqueña, abra laqueña, en lo que es exactamente el Cerro El Cóndor, donde se encuentra lo que es el túnel que nos da el paso hacia el norte de Bolivia para llegar a lo que son los departamentos de Potosí, La Paz, Cochabamba y demás. En esta travesía nos vamos a conocer la reserva de Sama, donde vamos a admirar las lagunas de Taxara, de Puxara, las dunas de arena, la iglesia de Pasajes, que nos queda un camino por recorrer, la represa El Molino. Algo que resaltar aquí en la, en donde estamos, en la falda laqueña, Mirador del Cóndor, es el paisaje, porque estamos ya literal sobre una altura de 3.600 metros sobre el nivel del mar, que con desnivel llega hasta los 4.700 de altura, si es que llegamos a subir a las montañas. Como pueden admirar ustedes, igual un paisaje de la naturaleza en un día caluroso, generalmente cuando son temporadas de lluvias y uno accede a esta zona, puede tener las nubes al alcance de sus pies. En esa oportunidad las vemos en el frente, ¿no?, en poca cantidad, y al fondo hemos podido observar un poco lo que es el embalse de la represa de Huacata. Posterior a este camino nos vamos a dirigir a la comunidad de Izcayachi para hacer una pequeña parada, descansar los pies, adquirir algunas cosas de comer en el camino, y nos vamos a nuestra travesía. ¿En qué punto nos encontramos en esta oportunidad? Coméntenos. Bueno, estamos en nuestra segunda parada, que es la represa del Molino, en la comunidad de Izcayachi. Se toma en cuenta esta represa como atractivo turístico más de la zona, por su color, como ustedes pueden observar, se pueden poner las cámaras, lleva un color turquesa, que le hace diferente a otras lagunas que vamos a ver más arriba en la parte de Yunchará, de la reserva de Sama. Esta represa es muy importante, ya que ha sido levantada, llevada a cabo cerca del año 2018, y abastece de agua justamente a las comunidades que hemos pasado incluso en el camino de los valles altos de aquí, de la primera sección de Méndez, como son San Antonio, la parte de Izcayachi, San Lorencito, por el caudal del río que todos van a ver en el video, que circula el agua. Bueno, resalta como atractivo el pasaje que ustedes vamos a ver dentro de un momento, que vamos a recorrer el camino para ver más de cerca la represa, el paisaje mismo de las montañas, el ambiente, de cómo cambia el piso ecológico que tenemos aquí, que es más puno, ¿no? Es más seco de los valles altos, y se destaca porque es menos verde, sino tiene otro tipo de vegetación, más de color, como de esas plantas endémicas que solo son temporadas secas. Y como pueden ver, no hay mucho pino, pero sí a lo lejos podemos admirar un poco de lo que son los cactus, que son árboles endémicos de las zonas altas. Y bueno, para recalcar algo, detrás de lo que es el cerro de aquí, del lado izquierdo, que vemos en la comunidad de Izcayachi, se encuentra Curqui, la segunda reserva más grande de cactus en Latinoamérica. Díganos, aproximadamente a cuántos kilómetros de la ciudad de Tarija se encuentra este paraje natural, con esta represa que estamos apreciando en este momento. Estamos cerca de los 52 kilómetros, o sobrepasando un poco más de distancia de Tarija hasta lo que es la represa El Molino.
De aquí a Sama son 55 kilómetros más a ello, para llegar hasta lo que es la reserva. Ángel, en este punto, ¿dónde nos encontramos? Bueno, ahorita nos encontramos en nuestra tercera parada, como pueden ver atrás de nosotros. Estamos en la laguna de Puxara, de la comunidad de Puxara. Podemos ver este paisaje hermoso de pura montaña de nuestra cordillera de Sama. Vamos a hacer una pequeña parada donde ahorita estamos avistando, ¿no?, un poco lo que son flamencos que habitan en estas lagunas, en estos bofedales. Cabe recalcar la información importante que esta zona de Sama es una reserva declarada sitio Ramsar. Internacionalmente se declara a todos esos humedales importantes mundialmente. Es decir, que si un día llega a haber una sequía en estas lagunas, es porque Tarija estaría perdiendo sus reservorios de agua. Como pueden ver, ustedes han visto el camino que hemos recorrido de todas estas lagunas. Estas lagunas forman tres gigantescas lagunas que dotan de agua a las comunidades mediante estos pequeños riachuelos que hemos venido viendo en el camino. Y estas lagunas, junto a la flora y fauna que albergan, hacen de que nosotros así desde cerca podamos observar un paisaje mágico. Enigmáticamente los colores, admirar las montañas, porque uno no siempre viene a los cerros y puede decir, no, qué cansado subir ahí, ¿para qué? Ahora estamos arriba del cerro, arriba de una cordillera que es Sama, y qué podemos decir, pucha, qué belleza, qué hermoso, qué es lo que Tarija tiene y el tarijeño no cuida o no promociona. ¿Dónde están las entes, las autoridades que deberían hacer promoción de estos sitios para ayudar al desarrollo de las comunidades que habitan todavía en estas comunidades de los Valles Altos de Sama? Específicamente, detállanos qué especies de aves se encuentran en este paraje natural tan hermoso que se puede apreciar. Bueno, en tema de aves acuáticas, siempre resaltamos la especie de los flamencos. Los flamencos son, en todo el mundo, son 9 especies. En lo que es la REA, la Reserva Eduardo de Abaroa, existen 6 especies, de las cuales 3 especies emigran hasta las lagunas, aquí hasta la Reserva de Sama, a alimentarse y hacer una pequeña parada. Lo que son los flamencos, la parina chica, la parina grande y el flamenco James, que es el flamenco chileno. Todas esas aves se distinguen por el color de las plumitas, el color del piquito y los tamaños, ¿no? Vamos a ver más adelante en la laguna de Taxara algunas otras especies que estamos encontrando aquí en menor cantidad. Y respecto a lo que es animales camélidos, existe, la gente se dedica a la crianza de lo que son llamas, guanacos, y en algunos casos todavía existe, ¿no?, la familia de las vicuñas, ya que también esta reserva se destaca por tener un sitio turístico que se llama la Trampa de Vicuñas,
que lo vamos a ver igual más adelante a un poco de distancia, pero lo vamos a ver. Hay especies de camélidos, como tú ya lo mencionaste, que son de este clima. Muy bien, próximamente nos vemos en el siguiente punto. Bien, llegamos al Arenal, o también llamado las Dunas de Arenas. Finalmente llegamos a nuestro punto, que es la Plaza de la Integración. La Integración, muy bien. Cuéntanos un poquito de este lugar. Bueno, la infraestructura de este sitio ha sido para llevar a cabo lo que conocemos nosotros como el Año Nuevo Aymara o el Año Nuevo Agrícola. Esas dos partes, que son la Puerta del Sol y de la Luna, representan exactamente el sitio por donde sale el sol y por donde se esconde la luna. Bueno, también lo que podemos encontrar en el lugar es que vamos a ver al alrededor algunas pinturas que representan las etnias. Y bueno, otra cosa más de resaltar del lugar es que
se acostumbra a hacer un pequeño camping, las personas que son creyentes, ya que el mismo lugar tiene cierta energía, que se dicen algunos comunales que comentan, en las noches hacen avistamientos aquí de lo que se podría decir los ovnis. Acompáñanos, vamos a seguir conociendo lo que es la Plaza de la Integración, nuestro último punto de visita en la Reserva de Sama. Muy bien. Bien, mis queridos amigos, este ha sido el final de nuestra travesía turística. Les invito a que me sigan en mi canal de YouTube y nos vemos próximamente en otros trabajos. Chao.